Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues hoy me he saltado el preámbulo. <laughs> Así sin querer, simplemente que me he equivocado de dedo. Pero bueno, básicamente, eh, para decir un par de palabras respecto a Bitcoin: puede, no puede, sube, no sube, Víctor, Victoria. Está la cosa como que no tiene mucha intención de hacer nada pero claro tampoco lo podemos decir por intención vamos a ver la realidad de momento máximo no ascendente mínimo vamos a ver qué pasa vale quedan dos horas y pico todavía vamos a ver si cerramos por debajo de este nivel o no eh, y podemos intentar ir a hacer otro máximo eh, bitcoin tiene la santa virtud de eh, agotar las figuras de eh, machacarnos un poco, ¿no? Por cierto, en el canal de Discord, en el bueno, en el VIP se ha abierto el canal de tiburón hembra a petición de las chicas, eh, las chicas lo han pedido, han dicho, "Queremos un, un canal para ahí cotorrear nosotras y tal y digo, venga, pues pues deseo concedido, ahí lo tienen. Así que si hay más cripto chicas por ahí que quieran entrar al VIP que, que quieran compartir pues sus cosas, pues ahí ahí están dando una guerra tremenda, madre mía, la guerra que andan las chicas. Bien, bien, eso es muy bueno. Es muy bueno porque preguntan mucho. Y a mí me preocupa cuando la gente no pregunta. Pero cuando pregunta es fantástico. Bueno, en gráfico horario vemos que esta última hora es la que está eh, tirando ya después de haber estado renqueando aquí que sí, que no, que no puedo, que no tiro. Vamos a ver si buscamos dinerito más abajo y por fin lo encontramos. Porque de momento... Mmm, nanai. Ha dicho que, que naranjas de la China, que verde las han cegado, que no hay manera. Eh, pero, sin embargo, sí que hay otros pares que están bastante bien. Bastante bien. Pero antes os quería enseñar varias cosas, porque he visto cosas interesantes. Eh, bueno, algo que del karma, ¿no? Los expertos dicen que, que el trimestre brutal de Bitcoin podía hacer que Tesla reporte hasta 100 millones de pérdidas en el segundo trimestre, que es el que se hace ahora, que, del que se hace ahora balance, ¿no? Mm, bueno podría enfrentarse a un cargo por deterioro, lo que le obligaría a informar de la reducción en de una declaración a la SEC. No sé, eh, a ver si es verdad que era un poquito por saco, porque vamos, para lo que hace. Por otra parte, los ingresos de los mineros de Bitcoin aumentaron un 50% en cuatro días desde la caída récord de la dificultad. Eh, es algo que, bueno, yo sé que hay muchos que sí lo sabéis, evidentemente, pero lo, lo cuento para los, para los nuevos que... Eh, una de las capacidades que tiene el algoritmo de Bitcoin, su configuración, su cómo está construido, es que se adapta a las necesidades. Entonces China qué ha hecho, se voy a dar por saco, eh, voy a joder a todos los mineros, voy a joder al mundo Bitcoin, eh, no quiero cripto, entonces prohíbo la minería. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Bitcoin dice, uy, eh, de repente hay menos máquinas en mi red. Bueno, pues voy a hacer que los el resto de mineros lo tengan más fácil, bajo el nivel de dificultad, de tal forma que esos mineros, con la misma potencia, pueden minar mucho más rápido y obtener además más dinerito, porque como los otros no están, pues lo obtienen ellos. Es adaptativo, o sea, lo de Bitcoin es la pera limonera, es la caña de España, es el tope de los topes, y esto es así. Entonces, eh, jodó, creo que es algo que merece la pena comentar. Eh, y que el, la gente debe saber por qué bitcoin se adapta de esa manera otra cosa otra cosa es el precio de la minería es decir eh, a día de hoy bitcoin eh, está guay vale la pena minarlo porque cada bloque son 6,25 y al precio que está, bueno, pues eh, se puede minar. Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando estaba sobre los 6.000, que no valía la pena prácticamente minar Bitcoin. Estaban ahí, ahí, ahí. ¿eh? Eh, claro, a medida que sube la dificultad, necesitas equipos más caros, eh, gastas más luz, eh, hay más competencia dentro de la red. Entonces, claro, la minería llegará a un punto en el que no sea rentable. Cuando la minería no sea rentable. ¿Quién va a sostener la red Bitcoin? ¿Quién la va a proteger con un ataque del 51%? Porque, claro, pues al precio que está la Bitcoin, a 6,25, vale. Eh, al precio que está ahora Bitcoin, posiblemente a 3,5. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. Pero ya a 1 y pico, a un Bitcoin y pico por bloque, ¿creéis que va a valer la pena minar? Es decir, dos halving más y qué puede pasar con Bitcoin. Yo sé que los, los, la gente que es forofa de Bitcoin dice: bueno, sí, sí, las tasas de, de transferencia, pero es que entonces, ¿cuánto va a costar transferir en la red Bitcoin para que valga la pena minar con todo lo que hace falta? Pensarlo, ¿eh? Pensarlo dos veces porque no sé hasta dónde puede llegar Bitcoin. Y puede ser que él solo se clave el cuchillo en el pescuezo. Una vez que se ha terminado de minar. O que no vale la pena minar. Un ataque del 51%. Pegadle dos vueltas y me lo ponéis en comentarios. ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Qué, qué creéis que, que puede pasar? Una vez que baje a un euro. Dentro, o sea, dentro de dos halvin. ¿Qué puede pasar? Bien. Eh, luego hay otra guay que, bueno, pues el CZ, eh, muy bien, la eh, enhorabuena, como siempre, ¿vale? Porque, bueno, siempre se intenta adaptar a, la, a lo que le piden, eh, pero lo cachón es que, bueno, pues cuando se lo piden a un banco normal, resulta que le dan Pues un plazo X eh, de un año, dos años, cinco años, lo que pide al banco, no le pasa nada, pero. Llega un exchange que es el que les está jodiendo la marrana. Y yo creo que una de las cosas que les duele mucho es el, la tokenización de acciones. Eso a los bancos uh, uh, les hace mucha pupa. Mucha pupa. Entonces, claro, eh, muy diligentemente a la primera respuesta ha sido: pueden ustedes pagar tarjeta sin problema. Yo pago comisión. Perfecto, tío. Chapo. O sea, con dos cojones y un palito. Muy bien. Muy bien, bravo por CZ, porque al final la el champ, ¿Qué han pensado? ¿Qué han pensado esos? ¿Que le iban a parar? Pues no. Eh, creo que ese hiperenfoque regulatorio, ¿vale? Como pone aquí, ¿vale? Eh, de repente ha entrado como mucha prisa, ¿no? A todos. Pues yo creo que, que CZ Pinance van a, van a adaptarse a todo lo que le pidan. Y bueno, y más a lo que le pidan y más. Entonces bueno creo que vale es otra cosa que había comentado. Bien vamos por criptomonedas eh, de las que tengo aquí señaladas ahora mismo pues eh, una faena porque Matic pues estaba bastante bien está en un buen camino está empezando a bajar como Bitcoin pues van detrás evidentemente eh, Solana, eh, a pesar de eso, pues sigue aguantando. De momento, estamos a, a ponernos todas en la misma temporalidad horario. Una hora, una hora, una hora pues una hora, venga. Eh, estas últimas horas están empezando a sangrar un poquito. Eh, esta sangra menos, ¿vale? Eh, Ethereum, tres cuartas de lo mismo, pero en una hora no está sangrando. Increíblemente, sigue aguantando. Uh -huh. Solana tiene que sangrar porque es que lleva una subida. Solana, o sea, a ver, señores. Que es que hoy ha estado subiendo una barbaridad. Entonces, bueno, muy bien por Solana, Chapo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho Solana. Eh, Sushi, Sushi eh, tiene potencial, potencial perfectamente para en cuanto pase la de 50, irse a los 11 y pico. Y posiblemente, ¿veis dónde está este doble techo que hizo aquí? Pues yo creo que justo en la mesetilla que hay aquí, aquí, más o menos, que ha sido este soporte de aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle un objetivo por ahí. Eh, ¿Cómo lo vamos a poner? Pues eh, zona de retroceso. Bien. Para resistencia. Venga, vamos a dejar la resistencia. Que luego. Ven en las de madre mía, hostias? Entonces, pero vamos a darle. 12 y a la derecha. Me mola más así. Así, si me muevo, uh, se vienen con nosotros. Entonces, eh, bien, porque está en una zona de resistencia ahora mismo. Es una resistencia que, que es importante. ¿Vale? Porque viene de la salida, vale, a este soporte igual. El cuerpo de la vela inicial nos ha marcado un soporte que lo ha tocado aquí y aquí y una resistencia, vale, que estuvo aquí, aquí, aquí y ahora mismo donde está. Si la pasa y sigue haciendo, si tontea aquí una banderita, sushi la cripto del pescadito crudo eh, posiblemente eh, tire hacia esta zona de resistencia principal. Eh, tiene un par de escollitos primero, pero bueno, tampoco parecen, no parece muy importante el paje, como tiene tan poca vida. A ver, no tiene tan poca como otras, pero este octubre, si es que la criatura no la han bautizado todavía. Joder, la han puesto sushi, imagínate que le llaman a. Te han llamado a ti sushi cuando te han bautizado, macho. No puede ser, no puede ser. Bien. Eh, más cositas. Vamos a ver, ganadoras, perdedoras, de momento en pares dólar. Tenemos por abajo los shorts, cosa que es muy buena. Los shorts bajando un 22, lo que habían recuperado. Ayer intentaron tirar de 200, no han podido sigue para abajo a ver si es verdad. Y Bitcoin no se va al carajo porque mucho me temo que, como no tengamos más fuerza, habéis visto. Eh, bueno, vamos a verlo por ahí. Bueno, en una hora habéis visto cómo el volumen iba bajando, iba bajando, iba bajando, hasta que al final, pues, pues tiene que caer. Si el volumen baja, no hay interés ninguno, pues cae. Pero en diario es que ha estado cayendo. Ya lo dije ayer. Aquí ha subido un poquito, pero nada, ya sigue cayendo. Y posiblemente el volumen de hoy, eh, a ver si hiciera en rojo o en verde, me da igual, pero quedan dos horas para cerrar y no sé yo si va a coger el volumen de ayer. Y aunque lo coja, es poco volumen. Sigue siendo muy poquito volumen. Fijaros que eh, con el buen volumen que habíamos tenido en la zona, estamos yendo a mínimos. ¿Eso quiere decir que no vamos a abajo? No, pero bueno, es un indicador. Es un indicador. Muchas veces cuando se forman estas figuras, al final baja el volumen para luego meter un pepinazo. Pero yo ya, aquí ya estamos fuera de esta línea de tendencia. ¿vale? Habíamos además hecho ajustes de tal forma que teníamos un pico, otro pico. Este ya estaba ahí y aquí nos salimos. Hemos cerrado una vela por fuera y estamos cerrando la segunda vela por fuera. No a no ser que, de repente, ¡pum! Nos vengamos a los 35 Kini y hagamos algo, pero... Nunca se sabe, ¿eh? que por pues, ejemplo, lo mismo mañana llega y hace rasca y te aparece ahí en 40.000 de golpe, porque este Bitcoin es así, es un perro callejero. Eh, visto este mismo desde otra perspectiva, vamos a ponernos en cuatro horas, ya sabéis que a mí me gusta cuatro horas, de tal forma que veo muy bien eh, pues, las partes inferiores, eh, la pérdida y ahora estamos bordeando, pero seguimos ascendiendo. ¿eh? Curiosamente, bordeamos tontamente, pero seguimos ascendiendo. Contra esta otra, ¿vale? Que es una gráfica muy similar. Lo único que, teniendo en cuenta los dos máximos, en vez de los mínimos, eh, buscamos el canal paralelo desde máximos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos sale otra cosa diferente. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Para no hacerlo distinto. ¿vale? Vamos a quitar el Orin One, que nos hace, hace demasiado ruido. Está bien ponerlo de vez en cuando. Pero aquí tenemos un mogollón de líneas. Pero claro, teníamos los Golden Pockets locales de su momento que de momento los dejamos porque pueden servirnos en un futuro si hay una caída eh, hemos visto como este golden pocket local de este movimiento es lo que no hemos podido pasar que además coincidía con zona de resistencia no se ha pasado eh, la línea de 200 viene a llevarnos a nuestro sitio y si nuestro sitio dice que es más abajo porque además estamos perdiendo ahora mismo la de 50 en cuatro de las cosas que no es nada bonito eh, bueno vamos a ver si la de 100 nos sostiene y podemos volver arriba, pero si vuelvo a hacer otro cruce hacia abajo, con la de 50 con la de 100, ya nos vamos a ir a partes mmm, inferiores ¿cómo más sonado eso, más raro. Bueno, pues nos vamos a ir más abajo en la <laughs> en, en el canal. Eh, po, posiblemente dentro de veis estas líneas discontinuas que tenemos aquí, pues, posiblemente dentro de ese canal mmm, descendente que teníamos. ¿Que puede ser que venga otra vez a este Golden Pocket principal como hizo y vuelva a rebotar y volvamos a ir para arriba? Sí, puede ser. Porque eh, no solamente de canales paralelos vive el hombre. Pero eh, si perdemos, si este, es que perder este canal paralelo significa que todo esto, ¿vale? En diario, se nos puede convertir en qué? En una banderita de osos de esta caída. Un pedazo de banderín de osos y hagan para abajo. Que no estaría mal, porque tengo por ahí un diagrama en el que puedo comprar a 28 mil y pico. Y eso estaría bien. A mí me gustaría, ¿eh? Las cosas como son. A ver, que yo soy meramente alcista, totalmente. ¿vale? Pero las oportunidades están para agarrarlas. Como decía aquel: agarra la moza, oportunidad, que si no, la pierdes y, y luego las mozas que pierdes respalan. Entonces, de momento, las medias que teníamos aquí en una hora, todas perdidas. En cuatro horas perdiendo la de 50. Y en diario. Pues posiblemente estaremos eh, por debajo de la de 20 otra vez. A ver. Vamos a. Volver a poner el All-in Juan. Efectivamente. La de más de 20. Tururú. Pero es que las han segado, Así que. Para abajo, señores. A buscar dinerito. A ver si lo encontramos. En semanal. En semanal. Creo. Que podríamos hacer la última visita a la zona de 30. Ya estamos bien a la derecha de los precios. Nuestra línea de medias roja está empezando a curvar y sería muy bonito mmm, en un par de semanas verla o tres y para arriba, o cuatro. ¿Vale? No es que la parábola esta que haya aquí. Está aquí fueron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pasamos. 1, 2, 3, 4. Pues todavía tenemos 8. Más o menos, ¿eh? no tiene por qué ser así ni mucho menos. ¿vale? Pero tiene pinta de ser muy abierta, muy abierta. A no ser que de repente pase algo en el mercado y todo el mundo meta dinero y Bitcoin se vaya todo el mundo. Pero para que se vaya todo el mundo, todo el mundo tiene que meter dinero. O que la gente deje de hacerle gilipollas y deje de vender de una puta vez el Bitcoin. Que lo dejen tranquilo, leches, macho. De verdad. No, yo quiero que. Pues déjale que suba. Si yo hago tengo mis posiciones. Las hago, las deshago, pero claro, eh, hostis. Ahora, ¿qué puede ser muy bueno? Lo que es muy bueno dentro de lo malo. Que se está, se está desinflando al final. Y es que aquí teníamos nuestro canal, pim, pam, toma la casitos, que estaba rompiéndose, pero nuevamente parece que se está haciendo derrogar. Está saliendo el rabidor fuera, pero aquí ¿ves? está una falsa salida y se vino para abajo. Este rabillo, si se viene para abajo, pues se viene más abajo todavía. Vamos a ver, qué ojones, qué ojones, qué hojazos hace. Bueno, en cuanto a los pares contra el Bitcoin, hemos visto algo de pares contra el dólar. Vamos a ver qué nos dice aquí los bueno que los ocho se han ido al carajo. Eh, perdiendo 10%, 6%, 7%, 6%. Tampoco hay demasiado fe en UFI. Nada. Vale. Mm -hmm. eh, AXS, muy bien, un 30%, Jesús, los labirintos wow! un 22% no me lo puedo creer, Jesús. Eh, contentos, contentos nos tienen, contentos nos tienen a nosotros. 21%, RLC, maná, 20%. ¡Wow! brutal maná! Y ha estado subiendo más. Jesús, yo soy de uno que estaba muy, muy contento en Ging coin que habéis aportado muy bien, la verdad, las cosas como son también. Un 15%. ZRX también se ha aportado muy bien. Otro 12%. OGN. El Origin Protocol. Perfecto. Apoyándose en la media de 200. A ver si la, ya las aguanta y empiezan a poder subir. Si suben contra el Bitcoin, quiere decir que Bitcoin baja. Bitcoin baja. Par contra Bitcoin sube. Bitcoin sube. Par contra dólar sube. ¿Vale? Mm, Chile, 10%. Final. Semifinales de la Eurocopa. No sé si al final la gana Inglaterra o Dinamarca, ni idea. Napcoin. Nada, vale, 9%. sí, Steam, otro 9%. Bien por Steam. Joder, como se ha desinflado? Qué pena. Tela. Solana, bueno, Solana Power, Flower Power. O sea, pero Solana es <laughs> Solana la caña de España. Solana es la cremita. La cremita. Yo te doy cremita. Tú me das cremita. Bien. Eh, mmm, Troya GTO. Al gift yo no estoy entiendo qué. Waves. 674. Muy bien. Bueno, pues a ver si cierra por encima de esas máximos anteriores que tiene. Si cierra por encima sería genial. Tita. Otro 672. Bien. Acercándose a la m 20 A ver si la revienta. Eh, dot. Polka. Dot. Bond, James, Bond, 5.88. Pues bueno, pasando la EMA 20, a ver si cierra por encima de ella para poder atacar mañana la de 50. Estaría bastante bien si el mercado acompaña y tal, pero claro, si sea, mañana ataca la de 50, quiere decir que Bitcoin va para abajo. Es lo que hay. Eh, Basic Attention Token, 1.822, o sea, es un 5.20. Pues bien, bien, bien. Ya, yendo, por, atacando a la de 50. Cuando la valoración de tu vecino voy a pelar, pues las demás posiblemente irán a atacar a de 50 en cuanto que puedan. Maker, otro 5%. Menuda carrerita lleva. Y poca cosa más. Poca cosa más, porque yo ya a partir del 5% pues son cosas pequeñitas que están muy bien. ¿Vale? KSM, que yo sé que más de uno lo tiene por ahí. Cava y tres cuartas de lo mismo. Muy bien. El recorrido que está haciendo Kava es este evento. ¿Cuánto lleva ya? Desde estos mínimos aproximadamente. Un que. Un 62%, o sea, <laughs> me da la risa. Bueno, pues poca cosa más, señores. Eh, vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ver cómo. Vamos a verlo aquí, que está más bonito. Eh, en una hora. Vale, bueno, pues ah, Sigue con esa hora de cierre, tontos. Y cierra por debajo de esas. Y me interesan cuatro horas, sobre todo. Cuatro horas, la media de 50. Es interesante. Bueno, pues si se nos viene hasta la de 100, a 33,855. 5, Posiblemente podremos pescar algo en cuanto a su mismo par contra euros. La, no está perdiendo la media de 50. Si lo sostiene y se va para arriba, pues mejor para todos. Pero si no, pues a 28.500 podemos dejar alguna comprita para esta noche en algunas zonas y, y un poco más abajo también. ¿eh? No pasa nada, vamos a dejar más compras. Ay, a ver si Papá Noel viene y nos hace algún regalito. En fin, chicos, chicas, es muy tarde, vamos a descansar. Mañana más. Como digo siempre, por cierto, mañana tenemos juevinas para los alumnos. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.